Una calurosa bienvenida a todos los oyentes que nos acaban de sintonizar. Estáis escuchando las cálidas ondas de LEGO City Radio. Según las últimas predicciones meteorológicas, hoy pasaremos mucho, mucho calor. Ahí está, LEGO City. Hace 2 años tuve que irme de aquí, pero me sirvió para ser mejor policía, más listo y más rápido. ¡Ah! Oh, ¿qué te trae de vuelta por aquí, Chase McCain? Una vieja conocida. Una promesa que cumplir. Una deuda que pagar. Pero, ¿vienes por negocios o por placer? Tengo que rellenar el formulario. Pues no sabría decir. Por todo un poco. Vale, pero hay que marcar una casilla. ¡Oh! Tranquilos, está todo controlado. ¡Estamos volando! Se ve a leguas que soy un viejo lobo de mar. Nadie llega a puerto como yo. ¿Qué le ha traído a LEGO City, damisela? ¿Este barco? Oh, ¡qué graciosilla! Alcaldesa Gleason. Muchísimas gracias por volver, Chase. No habrá sido nada fácil, supongo. Tuve que hacerme un pasaporte nuevo. Me refería a tu retiro forzoso, pero... vale. Iré directa al grano. Rex Fury ha escapado y anda suelto por LEGO City. ¿Cómo? ¿Y Natalia está bien? Natalia está bien. Sigue siendo testigo protegido. Tengo que hablar con ella. Te conseguiré su número. Pero si quieres proteger a Natalia, busca a Rex Fury y mételo entre rejas. Otra vez. Chase, la ciudad sufre una oleada de delincuencia sin precedentes. ¿En serio? Sí. Mira. Y estoy segura de que Rex Fury anda detrás de todo esto. Sé que tú eres el único que puede atraparlo, Chase. Ve a la comisaría y tráeme a Rex Fury. ¡Venir! ¿De dónde ha salido? ¡Ay!
¿Te ayudo con los donuts? No, tranquilo, gracias. Soy Frank Honey, ¿y tú? Chase McCain. ¿Chase McCain? ¡Eres una leyenda! ¿Es verdad que tú atrapaste a Rex Fury? Bah, lo hizo todo el equipo. Aunque en realidad fue el ayudante Danby. Y no soy una leyenda, solo soy un policía. Igual que tú, Honey. ¡Guau! Bueno, me retiro lo dicho. Oye, ¿por qué no me enseñas la nueva comisaría? ¿En serio? Para mí sería un honor. ¡Ven conmigo! ¿Quieres? Muy bien. Natalia. ¿Chase? Sí, soy yo. ¿Estás bien? ¡Carga! Pero, ¿cómo se te ocurre? ¡No puedes llamarme! ¡Soy testigo protegido! ¡Testigo protegido! Tenía miedo. Rex ha huido. Podría ir por ti. Lo sé, pero no me busca a mí. El propio comisario me dijo que Rex huyó de la ciudad. ¿Cómo? Si la alcaldesa me dijo que todavía seguía por aquí. ¿Qué? ¿Puedo? Sí. Solo quería saber que estabas a salvo. Pues, por tu culpa estoy metida en este lío. ¿Dónde estás? No puedo decírtelo. Natalia Smith, acuda a la recepción de Mercy Hearts. ¿Hospital Mercy Hearts? No, sí, pero no te molestes en venir, porque si Rex está en la ciudad, no pienso quedarme aquí. Rex. ¡Limpiar escaleras! ¡Y más escaleras! ¡Anda! ¡Se me ha olvidado el agua para limpiar las escaleras! ¿Seguro que no hay peligro, Frank? ¡Claro que no! Oye, este es el ordeñador central. Casi nunca le sale tanto humo como ahora. Esta mañana entraron en él. Menuda se lió. Saltó la alarma, el ascensor se bloqueó y Frank, al intentar arreglarlo, lo ha rematado del todo. Con un martillo. Ordenador central operativo. Sistema de seguridad desactivado. Ascensor en funcionamiento. ¡Eh! ¡Muy bien! Debo protegerlo para que no vuelvan a colarse en él. ¡Eh! Si necesitas ayuda, dímelo. Soy un experto en ordeñadores. Ordenadores. ¡Eso es! ¡Ordeñadores! ¡Vamos al sótano! Claro, señora alcaldesa. Informaré a mis hombres sobre Rex. Pero sigo diciendo que está muy lejos de aquí. Me tomen todo. Me obliga a contratar al especialista que ha traído de no sé dónde. ¿Chase McCain? ¡Danby! ¿Tú eres el nuevo comisario? Oye, no me hace gracia trabajar contigo, McCain, pero sí que tengas que obedecer mis órdenes. ¡Primera! ¡Baja al sótano y ponte el uniforme! ¿Entonces sois viejos amigos? ¡Ay! ¿Colocó en mi mesa las provisiones que le encargué? ¡Sí, jefe! Estaré en mi despacho. Voy a preparar la reunión que tendremos sobre Rex Fury en 10 minutos, aunque seguro que ahora está a 10.000 kilómetros de aquí. ¡No me molestéis! Vaya. ¡Sí! Hoy está de buen humor. Venga, vamos a por tu uniforme. Este es el sótano. Te lo enseño. Ese es el sitio de Chuck, donde se piden los vehículos. Al principio solo te dejan usar un tipo de coche. Pero si haces bien tu trabajo, luego podrás elegir muchos más. ¿Sí? ¿Cuántos coches te dejan llevar a ti, Frank? Será mejor que nos pongamos en marcha.
Esto es peor que la clase de gimnasia del cole. ¡Por aquí! El ascensor que lleva a las salas de arriba no va. Chuck dice que es por nuestra seguridad, que arriba hay un monstruo. ¿Un monstruo? Sí. ¡No dejes que me coma! Claro, Frank. ¿Qué hay tras esta puerta? Oh, ya volveremos luego. Es especial. ¡Venga! Necesitas un uniforme. Esta mañana llegó mercancía, así que ¿alguno habrá por aquí? Cuando yo empecé, tuve que ponerme uno usado por otro policía. No me quedaba mal para ser un vestido. ¡Busca dentro de las cajas! ¿Por qué hoy en día tiene que montarse los muebles uno mismo? Oye, ¡qué bien te sienta! Ya tienes el uniforme. Ahora iremos al sitio especial. ¡Es el almacén! Ay, espero que Ellie esté allí. ¡Ellie! ¿Estás ahí? ¿Eres tú, Franjoni? Dame un minuto. Este es nuestro almacén y el depósito de pruebas. La chica que trabaja aquí es... Ellie Phillips. ¿Qué tal? Ay, no sabía que estabas aquí. Si acabamos de hablar. ¿Qué hay? Soy Tace. ¡Sí! Este es el tipo del que me hablaste. ¡Es Chase McCain! Pues, encantada de conocerte, Chase McCain. Mi tío Duke me ha hablado de ti y del caso de Rex Fury de hace unos años. ¿Ah, sí? Tranquilo, en la comisaría sabemos que tú fuiste el cerebro de la operación. Aquí tienes un comunicador policial. Es igual que tu teléfono viejo, pero con más funciones. Hasta a mí me dice lo que estás haciendo. Para poder usarlo, hay que conectarlo con el ordenador central de la recepción. ¿Crees que puedes ayudar a Chase con eso, Honey? Buen chico. Yo te llamaré cuando lo hayas conectado todo, Chase. ¡Vamos! ¡Por aquí, Chase! ¡Ahí está! ¡Venga, úselo! Comunicador conectado. Actualizando. 1% completado. Ah, barras de progreso. Oye, Frank. Alguien tiene que despertar al jefe. Trabajo demasiado. Yo no pienso despertarlo. Me despedirá otra vez. Total, no tenía ganas de ir a la reunión sobre Rex Fury. ¿Todavía tienes la llave de su despacho? La tengo en la mano, ¿no? No. Pues la habré perdido. Actualización completada. Te ayudaré a buscarla. Hasta que el jefe no se despierte, no podré hacer nada. ¡Gracias! ¡Creo que la perdí arriba! Me gustaría llegar a comisaría antes de los 40. Sí, pero ahora tengo que ayudar a Frank a buscar una llave.
¡Fantasmas! Gracias, Ellie. Tenía unos ojos saltones muy raros. Si quieres, donuts. Están en la oficina del jefe. ¿Vas a despertar al jefe? Vale. Pues cuando acabes, a ver si puedes deshacerte de un nido de avispas que hay por aquí. ¡Yo quiero! Ya lo hice una vez. Aunque pensé que era una piñata. Me equivoqué. Porque los caramelos hacían pupa. Fue mi peor cumpleaños. ¡Eh! ¡La has encontrado! Te dejaré que lo despiertes tú. Yo estoy ocupado. ¡Me espera un videojuego! Si quieres, donuts, están en la oficina del jefe. O estaban. Venga, que tienes la reunión ahora. ¡Arriba! No quiero. Vale. Probemos con algo más ruidoso. No me gusta. Yo solo descansaba los ojos y los brazos y los pies. ¡Oh! ¿Tú otra vez? Vale. ¡Sala de reuniones en un minuto! A ver, un poco de seriedad, hombre. Oye, Harry, ¿cuántos cafés llevas encima? Ya sé lo que estás pensando. Si llevo 6 o solo 5. Bueno. Vale, no bebas más. Bueno, empecemos por el principio. La alcaldesa cree que debemos buscar a este hombre, Rex Fury. ¡Es un gigante! Rex consiguió escapar de la isla Albatros hace 3 meses. Aunque no sabemos cómo, pero eso no importa. Lo que sí importa es que vosotros tenéis que... Así que ya sabéis. Oíd, Rex Fury es un delincuente habitual desde que tenía 6 años. Vaya con el elemento. A esa edad seguro que todavía estaba en preescolar. Elemental, mi querido amigo. Hace un tiempo conseguimos echarle el guante cuando apareció un testigo secreto. Bueno, secreto hasta que alguien accidentalmente reveló su identidad. Natalia testificó y pudimos detener a Rex. Y aquí al amigo no se le ocurrió otra cosa que salir huyendo con un cortacésped. ¡Detenga el cortacésped, yo! Su otro error fue dudar de la inteligencia del hombre que finalmente lo encerró. ¡Yo! Si Rex está detrás de todo esto, hay que volver a meterlo entre rejas. Y para que sea más fácil pillar al culpable, he mandado instalar cámaras de seguridad en ciertos puntos clave. El museo, la mansión de Forrest Blackwell y, por supuesto, los bancos. Pero, Serapo, ¡se acabó la reunión! ¡Todos al banco ya! Una cosa más, jefe.
¿Preparado para luchar contra el crimen, Chase? No olvides que por muchos delitos que se cometan, hay que conducir con precaución. Sí, claro. El último le comprará todos los bonus al jefe durante un mes. ¿Sí, Hani? ¡Salgan con las manos en alto! ¿Pero qué? ¡Payasos! ¡Atrapad a ese payaso! ¿Qué ha sido eso? ¡Alto! ¡Policía! ¿Cómo me fastidia que me persigan? No te saldrás con la tuya. Ahora somos los amos de la ciudad. No por mucho tiempo. Pues bien, acabo de detener al conductor. Como no lo sea, le arruinaré el cumpleaños a algún niño. Voy para allá. Vale, ¿dónde habré dejado mi silbato de policía? Para detener el tráfico solo hace falta usarlo una vez.
Señoras y señores, ¿tienen un minuto? ¿Alguno de ustedes atraca bancos vestido de payaso? Anda, qué menudas ideas tengo. Mejor le pregunto a Eli. Eli, aquí no hay rastro del payaso. ¿Y luego? No.